Ice cream. ¿Cómo te gustó? Está bueno. ¿Está bueno? De 1 a 10, ¿cuánto? Es gratis. Gratis. De 1 a 10, ¿cuánto? 5. Di hi. Hi. ¿Qué vas a hacer right now, papi? Voy a hacer güey. Yo también. Junto contigo. Tú eres mi chalán. Ajá. Vamos a ir al Home Depot. ¿Verdad, papi? Sí. A encontrar like a light checker. Porque se descompuso el aire, ¿verdad? Acondicionado de la casa. So en mi casa no tengo aire, pero en otra casa. No, en la, ajá. La de los vecinos. Ajá. Entonces vamos a ir a Home Depot y ahorita te va a enseñar mi dad todo lo que compramos en el Home Depot. Que todo lo que vas a comprar, mamá, va a ser una cosa. Que ya llevo mi desarmador. Ajá. Es una parte muy importante para hacer lo que voy a hacer. Yeah. Y ahorita les vas a enseñar qué vas a hacer, ¿verdad, Pau? Uh-huh. Mira, ya está luz. Ya está green la luz. Okay. Siga. Vamos. Mira, el señor dijo que nada más iba a venir por una cosa. ¿Cuántas cosas llevas ahí en tu manita? No, en la otra, enseña la otra. Y esto también se va a llevar, dos de estos. Pero, oh, nada más vamos a venir por una cosa, dijo el señor. ¿Ya es todo? Ya. Okay. Ya vamos a ir para la casa. Pero quieres vivir en Estados Unidos también, ¿verdad? Voy a ir para tu pueblo, para tu país. Ya mejor nos vamos a regresar, ¿no? Pero para la casa. Yeah. Y a tragarnos unos tacos, ¿verdad, pa? Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Me trae una chiche. ¿Por qué? No sé, a lo mejor de que se llegó y soy el handyman de tu mamá. Es el handyman de mi mamá. Pobrecito. Sin derecho a pago. Ajá, no es como el ecuatoriano que estaba ahí, que pagó para que le pusieran para que le pusieran el piso y le pusieron nada más un pedazo de plástico ahí. When they first got the house, they bought it from this like these Ecuadorian people. And the guy was like, oh no, like yo no hago nada acá en la casa, ¿verdad? Que él siempre paga para que lo hagan bien o algo así. Uh-huh. Dijo el señor, like, oh, he only like he pays people to like make sure he, like it gets done right or whatever. And then so my parents went to go look at it or whatever, and like when they walked past, like they walked on the floor, y era como de algodón, no, like plástico, like squishy, and they're like, what the fuck is this? Y salió que nada más era como un pedazo de plástico that like they laid on it that has like the print of like wood, but it wasn't wood. And ¿cuánto le cobraron? ¿Como a mí? Dijo el señor, ¿no? Hey. Creo que 1500 nada más para que le pusieran un pedazo de plástico. Like, no. They're crazy, ¿verdad, pa? No, según pendejo. Pendejo, ya. Ya está. Good job, high five. Sin mi ayuda no pudiste hacer nada. You're welcome. I told my dad, I didn't get it on video though. I didn't get it on video, but I told my dad, I was like, hey, he was like telling me, he's like, oh, like how many people do you need to like get paid or whatever to like subscribe? I told him, I was like, dad, I have a lot. He's like, really? I was like, yeah, I have a lot. He's like, how many do you have? I was like, well, I have myself subscribed, Leslie, and Eddie. And he just bursted out laughing. He thought it was funny, and I was like, why are you hating on me, sir? What did you order? I ordered some 10 boneless wings with hot buffalo sauce. Oh wow. I ordered honey barbecue boneless wings. Came to work today at Home Depot and I'm just watering the plants. So you guys can see me. Here's a point of view. You are a plant that I'm watering. Yeah, I'm just watering the plants. If anything, I'm probably overwatering. I'm just watering the plants. If anything,
I'm probably overwatering them. Oh well. But you can see how I work. Oh yeah, I'm working at Home Depot. It's super cold outside right now. It's starting to warm up a little bit. And my manager sent me out here. The leaves right there are strawberries. Presentate. Yo me llamo Luz Silva Morales. Ah, no, Luz Esmeralda Silva Morales. Oye, ¿quieres que te roben también tu social o qué? ¿Por qué? Pues sí, ni llego a eso. Voy a cumplir 52, espero que mis hijos me hagan una gran fiesta sin estarse peleando ni enojando y mi esposo tenga dinero para que me compre fácil. Mi esposo es bien pobre. Mi esposo es tan pobre que no le alcanza el dinero para su esposa. No tiene dinero, solamente puras tarjetas. Solamente tiene dinero para su familia, sus hermanos. Sí, la amarilla. Pero para su esposa. Y para sus gallos, eso sí. Habla todos los días. Todos los días habla con sus hermanos y a su esposa. Sí, le hablan más a tus hermanos que a tu hijo. Preséntate. Porque nos gusta la mala vida. Hola, mi nombre es Marco Rodríguez, alias el Uyuyuy. Lo voy a decir. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es todo? No, ya te pregunté, ya no quieren saber la gente. Okay. ¿Pedís sus pupusas, no? Ya, gracias. No manches, ya te lo acabaste. ¿Qué es lo que es? Ok, vinimos a este lugar. Mira, ahí está el señor, listo para su foto. Oh, modela. Modela. We came to this park aquí por San Pablo. The kids are playing. There's these cool little things. They like fill it up with lights and everything, I think. Yeah. Pero tienen que soplar de un soplón, porque si no, no viene en realidad sus deseos. Oh, okay. No es en realidad sus deseos, ajá, en uno. A ver. Quería que la yo si ya no me toque el pelo. ¡Casi! Ya no me toque el pelo. ¡Sí! ¡Yay! No, tú la moviste, trampo. Tramposa. Like there's this one too. Mis amigos. Oh, tus amigos. La víbora. Oh. Te pasas. A ver, Daddy, una entrevista para aquí, para YouTube. ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Me llamo Marco. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué haces con tu vida o qué? No, me gusta hacer medio mamila. No hago nada. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified? Wow! Did you have your Mother's Day? Ay, se pegó la cabeza. Ven, 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 ven,